Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy vamos a ir a bucear con tiburones aquí en el Caribe mexicano. Les voy a compartir mi experiencia, quédense para que vean todo lo que vamos a hacer y cómo funciona esta vaina. Nos vemos ahorita. Para los que no me conocen, yo soy Cevitas Trip y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes, pero sobre todo, motivarlos a vivir nuevas experiencias. Si no han visto mis últimos videos, les cuento que el turismo en la Riviera Maya se encuentra en reactivación y está recibiendo turismo con una capacidad limitada con relación al semáforo epidemiológico estatal. La experiencia que hoy haremos en lo personal me emociona muchísimo. He estado esperando bastante todo el año para poder grabar este video, debido a que solo se puede hacer durante la temporada de invierno en México, y por eso me genera demasiada felicidad poder compartirles esta experiencia, donde estaremos nadando muy de cerca con una de las especies más majestuosas que el mundo marino nos puede ofrecer. Si bien cada especie marina tiene su encanto, pero esta en lo personal es una de las especies que más me gusta, además de que me sorprende como no tienen una idea. Por cierto, ¿a ti qué especie marina te gusta más o con cuál te sientes identificado? Dímelo en los comentarios. Hace 3 años jamás me pasó por la cabeza que hoy estaría nadando con tiburones, pero cuando empiezas a convivir más con el mar te sorprendes de lo majestuoso que es y quieres conocerlo cada vez más y más. Es hipnotizante. Como lo vieron en el título, hoy nadaremos con tiburones en Playa del Carmen. Una gran mayoría de personas con las que he hablado le tienen miedo y pánico a los tiburones en general, y la pregunta que todos me hacen es ¿por qué no atacan o por qué no se los comen? Bueno, pues esta idea aterradora que tienen sobre los tiburones es culpa de todas las películas que han salido donde los tiburones se comen a las personas y atacan a todos. Pero bueno, la realidad es que esto es un mito. Los tiburones no atacan nada más porque entraste al mar o porque hay sangre humana cerca de ellos. Hay mucha desinformación al respecto y me gustaría invitarlos a ver documentales como Tales by Light en Netflix y otros donde pueden conocer un poquito más sobre el animal. Digo, yo no soy experto, pero creo que por esa razón y muchas otras es justo que debamos conocer un poco más sobre estas especies tan increíbles. Los tiburones, también llamados escualos, vienen del megalodón, una especie que desapareció hace 200 millones de años y es considerado el tiburón más grande que jamás haya existido en el mundo. Seguro lo ubican por la película que salió hace poco, pero ¿se imaginan que aún existiera este animal? Pues bueno, este animal fue uno de los principales depredadores en la antigüedad. Hoy existen más de 465 especies diferentes de tiburón, entre ellas las más famosas son el tiburón blanco, el tiburón martillo, el tiburón tigre y el tiburón toro, que es con el que nadaremos hoy. Algo que tienen que saber es que el olfato del tiburón es de los más agudos y su oído puede captar sonidos a más de 2.5 kilómetros de distancia, e incluso tienen un séptimo sentido desarrollado, el cual se encuentra en su cabeza y hocico, un sentido que les permite detectar señales eléctricas emitidas por otros organismos, y a estos poros se les conoce como ampollas de Lorenzini, que a su vez les permite tener el reflejo de alejarse o girar en cuestión de segundos. Con este sentido pueden detectar el latido de otro pez a distancia. Por cierto, ¿sabías que los tiburones nunca dejan de renovar sus dientes? Al momento de perder uno, tarda un día en volver a aparecer uno nuevo, es decir, que pierden hasta 1000 dientes por año. Qué interesante, ¿no? Su cuerpo es de puro cartílago, quiere decir que no tiene huesos. En sí son una especie sumamente asombrosa y, como siempre lo he dicho, la naturaleza es fantástica y bien diseñada. Sin duda, la mejor tecnología que hay en el mundo viene de la naturaleza. Dicho esto, es importante cuidarlos, respetarlos y sobre todo amarlos sin eliminar su hermosa libertad. El papel que representan los tiburones en el ecosistema es un nivel muy alto, ya que forman parte importante de la cadena alimenticia y se encargan de mantener a las especies por debajo de ellos en la cadena trófica y funcionan como indicadores de la salud del océano. ¿A qué me refiero? Son ellos quienes ayudan a eliminar a las especies
débiles y a las especies enfermas, y a mantener el equilibrio con los competidores, garantizando así la diversidad de especies. Los tiburones mantienen de manera indirecta las hábitats de algas y arrecifes de coral. En otras palabras, los tiburones son los principales depredadores de las especies carnívoros, por lo que si desaparecieran, estos se multiplicarían y acabarían con los peces herbívoros, que son su alimento. De ser así, una vez desaparecidas las especies que se alimentan de algas, estas crecerían sin control en nuestros mares, y esto provocaría un aumento de CO2, ya que el mar es el mayor sumidero de dióxido de carbono del planeta. Incluso, los tiburones aportan de forma indirecta a la economía, ya que si ellos no intervienen en el control de especies, otras lo harán, como fue el caso de un estudio en Carolina del Norte, el cual la pérdida de tiburones provocó el aumento de las poblaciones de rayas, el cual como resultado tuvo que las rayas se comieran todos los peines caletaros, por los que diversas pesquerías tuvieron que cerrar. Sin vieiras, las rayas pasaron a comer otros bívalos, y así toda una cadena. ¿Ven cómo se influye de gran magnitud en el mundo marino y en el mundo en general? Por este motivo es muy preocupante el descenso de población de estos animales. Se calcula que 100 millones de tiburones son asesinados cada año, y las poblaciones de tiburones en todo el mundo están disminuyendo rápidamente, y se ven afectadas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y al quedar atrapados en redes fantasmas. Los tiburones crecen lentamente, tardan muchos años en madurar y producen relativamente pocas crías. También se ven afectados debido a la gran y creciente demanda de aletas de tiburón y la falta general de manejo de la pesca de tiburones. Las poblaciones simplemente no pueden reabastecerse al mismo ritmo que se capturan, y se cortan sus aletas para satisfacer la demanda del mercado. Frecuentemente los tiburones también se pescan como captura incidental en palangres, redes de arrastre y redes de cerco, para posteriormente ser descartados y arrojados al mar. La demanda de aletas ha fomentado la pesca excesiva e ilegal a tal grado que las poblaciones de tiburones en todo el mundo se han agotado. A todo esto, en los últimos años han existido varias campañas para tratar de darles voz a los tiburones y lograr protegerlos cada vez más y más. Hay miles de formas de aportar a su cuidado y a su conservación. Una de ellas es la excursión de buceo con tiburones en Playa del Carmen. ¿Cómo? Debido a los ingresos que se generan del buceo con tiburón en México, los cuales van a varias de las organizaciones sin fines de lucro como Saving Our Sharks. De esta forma, esta organización y otras más pueden seguir luchando por la preservación de las poblaciones de tiburones en todo el Caribe mexicano y alrededor del mundo. Además, Saving Our Sharks analiza los patrones de migración de los tiburones para comprender su comportamiento. Y así, existen varios programas para apoyar la conservación de las diferentes especies de tiburón en todo el mundo. Ahora, existen dos formas de buceo con el tiburón toro en Playa del Carmen. Una es donde las pocas escuelas de buceo que tienen el permiso pueden alimentar a los tiburones, pero para hacerlo deben cumplir varios protocolos de seguridad tanto para el buzo como para el tiburón. Además de varios permisos, esta opción, en mi muy humilde opinión, no la recomiendo mucho, debido a que incita a que otras personas quieran darles de comer, y eso ya es intervenir en la naturaleza del animal. Se puede malacostumbrar, además de que obliga a otras escuelas de buceo a entrar en la competencia del mercado, y muchas veces varias de ellas no tienen el permiso para hacer la actividad, que también es conocida como feeding, poniendo en riesgo al tiburón y a los buzos que visitan con estas escuelas. Pero conforme esta actividad va trayendo más turismo, la Marina de México y otras dependencias se han encargado de controlar, regular y coordinar de manera correcta estas experiencias con tiburones, para que se hagan de manera responsable y prudente. Ahora, la otra forma de tener este acercamiento con tiburones toro es haciendo un buceo de observación. Esta consiste únicamente en permanecer en el fondo del mar, y sin necesidad de darles de comer, estos animales se acercan e interactúan con los buzos. Esta opción me parece más responsable y la más respetuosa, y aparte es la más amigable para el turismo. Además, es la que nosotros hicimos y que verán a continuación. Este increíble encuentro con tiburones toro, que por cierto, quiero repetir que solo vienen en estas fechas de invierno en el Caribe mexicano con el motivo para tener a sus crías. Es decir, aquí llegan las tiburonas embarazadas, también conocidas como las gorditas. Y aparte, tuvimos mucha suerte porque estaremos compartiendo esta experiencia con nuestro hermano experto en el mundo del buceo, Leo Morales, el cual es poseedor de dos récords mundiales de buceo, que son el buzo más profundo del mundo sin una pierna y mayor distancia, y el de permanencia bajo el agua por un buceador discapacitado. Además, es conferencista, motivador y TEDx speaker, autor del libro Dive Athlete de Leo Morales Story, protagonista de los documentales La historia de un guerrero, The Current y Galápagos Evolution, al lado de las leyendas del submarinismo Jean-Michel Cousteau y Pierre Cousteau. También es instructor del buceo y Course Director HSA para personas con discapacidad. Es el primer instructor de buceo adaptado en graduarse de la Heroica Escuela Naval Militar de México. También es emprendedor y licenciado en Administración de Empresas. En sí, es un buzo que de verdad y en lo personal recomiendo, además de que es un amigo muy querido que recomiendo seguir y contemplar para conocer y tomar una de sus experiencias cuando visites el Caribe mexicano. Si deseas más información sobre él o contactarlo para conferencias o colaboraciones, te dejaré su contacto en la descripción. De igual forma, te dejaré el contacto si te interesa reservar esta misma experiencia con tiburones, o bien si también planeas empezar en el mundo del buceo. Antes de empezar con la experiencia, si estás interesado en hacerla, debes saber que para poder bucear con tiburones se requiere la certificación mínima de Open Water Diver. Otras
Algunas escuelas piden que tengas la certificación Advanced, ya que el buceo se hace a 26 metros de profundidad y se requiere que los buzos tengan excelente control de habilidades durante el buceo, además de que te servirá para disfrutar más la experiencia, pero como pueden ver, realmente cualquier persona puede realizar esta actividad. Ahora sí, comencemos. Bueno, hermanos, ya estamos aquí en el Hotel Royal Hacienda. Aquí sale nuestra embarcación en esta ocasión. Vamos a ir a bucear con Dive Balam, que es la escuela de buceo con quienes vamos a hacer la experiencia de encuentro con tiburones, ¿ok? Hay dos tipos de opción para bucear con tiburones en el Caribe mexicano. Está la que es avistamiento de tiburón, que es nada más hincarse en el fondo marino y ver a los tiburones alrededor sin hacer nada. Es la forma más sustentable, más respetuosa y más amigable con el tiburón. Existe otra que se llama feeding, que es una experiencia más compleja que pocos tienen el permiso para hacerlo. Consiste en poder darles de comer a los tiburones. Pero esta yo no la recomiendo, no la promuevo, porque eso ya es alterar el ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, tú le estás dando de comer, eso no es algo natural. Ellos tienen que alimentarse por su propia cuenta. Y obviamente se malacostumbran los tiburones a que les dan de comer. Entonces cuando van otros buzos que no les dan de comer, pues se acercan mucho porque pues esperan esa alimentación o esa comida. Entonces no lo recomiendo mucho, hermanos. Hay que estar muy conscientes de que estas actividades conviven con este tipo de especies tan exóticas o tan delicadas, porque es una actividad que sí, obviamente, es de alguna manera con mucho respeto. Debes tener muchos cuidados que tomar en cuenta. Entonces bueno, ahorita se los voy a compartir. Ahorita vamos a firmar nuestra hoja médica, poner nuestro ID de buzo, porque esta experiencia solamente la pueden hacer buzos que ya estén certificados y que tengan experiencia. Y ya después pasamos a la embarcación y a nadar con el tiburón, ¿vale? Nos vemos ahorita. Sí, vamos, y hoy vamos con Leo Morales. Ahorita se los presento, pero él es un ícono en todo lo que es buceo. Y vamos para la lanchita. ¡Listo! Pues ya estamos por subir a la embarcación, hermanitos. Ay, ¡qué bonito día! Vamos a tirar a la hora que nos toca. Vamos a descender de un cabo en el sitio de buceo que se llama Shark Point. Hay una boya y hay un cabo de descenso. Entonces vamos a tomarnos del cabo y vamos a bajar, porque inmediatamente ahí vamos a ver a los tiburones. Es un buceo de observación, no les vamos a dar de comer. Van a ver un diamante o una B de cuerda. Entonces lo ideal es estar tomados de la cuerda, lo más cerca de la cuerda posible, porque los tiburones van a estar rodeando. Tenemos 25 minutos en el Shark Point. Y si nos queda tiempo y las computadoras lo permiten, podemos seguir buceando. Pero vamos a empezar a lo que llamamos a derivar. O sea, vamos a estar 25 minutos anclados ahí en el piso. Después de 25 minutos yo les voy a hacer la señal y les voy a hacer, empezamos a movernos y empezamos a derivar, ¿no? Cuando llegue el tiempo de las computadoras para entrar en descompresión, yo voy a lanzar una boya y entonces vamos a empezar el ascenso controlado, ¿sale? Terminando ese buceo, vamos a pasar un intervalo de superficie de 45 minutos más o menos y nos vamos a disfrutar otro buceo, un par de los arrecifes maravillosos que tenemos aquí, que hoy están llenos de vida. Hemos visto pulpos, langostas, morenas, caracoles, infinidad de vida marina, ¿no? Excelente. Lo vamos a pasar muy bien. Bienvenidos. Pues ya está, miren, vamos a armar nuestro equipo. Aquí está nuestro tanque, nuestro BCD, nuestro regulador. Y bueno, lo armamos y ahorita salimos pues de la marina. Vamos a zarpar y después llegamos al Shark Pond y a seguir las reglas que nos dijo Leo Morales. Si un tiburón se te acerca mucho, normalmente no se acercan, son muy curiosos, pero llega un momento en el que ellos mismos se dan vuelta. Tú finalmente no hagas nada. Si te empiezan a hacer así con su nariz, con su trompita, no, es poco probable porque tienen unas terminales, se llaman terminales de Lorenzini, entonces se aproximan hasta un punto y después ellos se dan vuelta. Ya estamos listos, todos equipados. Llegó el punto de sumergirnos. Vámonos. Thank you.
Sí, me cagué. Oye, qué corriente hay, ¿eh? ¿De cómo nos lleva? Cállense del cabo, jóvenes. No nos vaya a llevar la corriente. Aquí estamos, aquí estamos. Chóquenla. ¿Estás grabando? Sí. Padrísimo. Padrísimo, los tiburones vimos como 20. No, aquí, por acá. No, por allá, increíble, era un buen. Son una belleza, cuídenlos. Sí, hay que cuidar a los tiburones, y es parte de lo que estamos haciendo con este tipo de actividades. Se apoyan muchos programas en protección a los tiburones. Como se pudieron dar cuenta, los tiburones no atacan como en las películas. Así que bueno, espero que con este video hayan aprendido mucho. De todas formas, ahorita vamos a ir a bucear a otro punto y pues les voy platicando un poco más sobre este nivel de experiencia tan, tan bonita. ¡Wow!
¿Y bien? ¿Qué les pareció? Si lograron apreciar durante la experiencia, más de 8 tiburones nadaron alrededor de mí y otros 6 buzos por más de 25 minutos, que es lo que duró un tanque aproximadamente a esa profundidad, sin que pasara algo malo. Y así, diario, durante la temporada de tiburón toro, varios buzos logran vivir esta experiencia. Una prueba más de que estos animales no están interesados en comernos. Entonces, ¿qué pasaría si un día te encuentras uno de estos tiburones? Pues en teoría, nada. Pero siempre debes tener mucho respeto y mucho cuidado y mantener la calma cuando veas uno. Aún así, estos animales imponen muchísimo. Es increíble poder ver un acercamiento de este nivel y poder ver sus ojos cuando nadan hacia ti, sus dientes, saber que el animal tiene la capacidad de devorarte. Es un sentimiento de mucha adrenalina, pero sin duda también de mucha paz. Me queda muy claro que falta mucho por saber y aprender de ellos. Debemos respetar mucho y trabajar juntos en la conservación de la especie y en general del mar. Si llegaste a esta parte del video, quiero agradecerte por todo el tiempo que dedicaste para ver este video. Recuerden que el tiempo es el recurso más importante y que ustedes lo hayan usado para ver uno de mis videos significa mucho para mí. Comenta qué fue lo que más te gustó, qué otro video te gustaría ver y si te gustaría saber más un poco sobre los tiburones o ver más experiencias con este tipo de animales. Quiero agradecer eternamente a Leo, quien fue nuestro guía durante la experiencia, y gracias por también fomentar parte del cuidado de estos animales y en general hacer un turismo responsable en cuanto al buceo. Así que bueno, hermanos, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. No se diga más, nos vemos en el próximo trip. Bye.